Antes de que comiences a ver el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal. Es tan fácil como darle un clic. Además, activa la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos antes que todos. También puedes seguirme en mis redes sociales como puede ser Twitter, Google, Instagram, Twitch e incluso el canal cuenta con una sección de PayPal, el cual se pueden dar donativos como cada uno considere para que el canal crezca prósperamente. Además, el canal está sponsorizado por estas dos páginas de videojuegos, las cuales, al igual que las redes sociales, tendréis todos los links en el banner del canal. En estas, con mi código de referido Lersi Gaming TV, tendréis los mejores descuentos en todos los juegos que podáis imaginar. Así que dicho esto, disfrutad del vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bueno gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que tenéis una nueva mi canal, o vuestro canal. Y como veis, aquí vamos con el Clash Royale. Vale, guay. Vamos a ganar todo esto. Y a pedir. A ver. Una mosquetera. Vale. Este es una mosquetera y justo me sale el... Guay, vale, entramos. Ahora. Mejoramos. Perfecto, pues nada, gente, vamos a hacer el cofre de coronas de hoy. Vamos a ver cómo va el clan. Ni tan mal. Ahí va la cosa. Vamos a dejar desbloqueando el mágico. A ver si el episodio de mañana está abierto, supongo. Y nada. Empezamos. Ahora por puesto. Vamos a ver qué tal. Está todo grabando bien. Sí. Compañero, te acabas de gastar una delicia ahí que vas a flipar. Eso es torre, pero vamos. Pero exagerada. Es que está flipando este hombre. Mira dónde me puso. Lo de los bárbaros, es que está flipando. Me puse lo de los bárbaros ahí, a gusto. Que eso cuesta un montón de elixir. Bueno. Pues... facilito. Buena suerte. Nivel 5. Nivel 5. En verdad... las partidas en estas copas es un poco siempre lo mismo, la verdad, o sea... se basa más que nada en tirar el gigante y llegar a Thor. Uf, no sé yo si eso habrá sido una buena idea, compañero. Aún así una bola de fuego entra bien. Bueno, ni tan mal. 500 de vida. Uf. Mierda. Lo tiré muy atrás. Qué mierda. Mal. Muy mal. Yo creo que con esto y con esto... buah. No sé yo si esto te sale muy rentable, ¿eh?
Oye, cada uno. ¿A qué me defiendes eso? ¿Estás más loco tú? Oye, si él quiere, yo sin problema. Yo empiezo mi ataque y vamos, problema ninguno. Y para defenderte la Valquiria, te tiro unos esbirros aquí. Un bombardero por atrás. Un ejército de esqueletos ahí entra bien. Y compañero, como no defiendas muy bien, eso va a ser una torre exagerada. Vamos, bombazo. Seguimos con el ataque. Bueno. Vale, no, la broma se terminó, ¿eh? Mierda. Bueno, vale, ni tan mal, ni tan mal. Vamos a presionarlo. Pues nada, hombre. Bueno, bien jugado. Buena partida. Estamos intratables. Nuevas cartas. Coliseo Bárbaro. 1 euro. Es que... Voy a gastar dinero en esta cuota y que sea 1 euro, pero... No sé, tío. No sé, no sé, no sé. Lo voy a comprar porque más que nada porque voy a estar un montón de tiempo con esta cuenta y porque es 1 euro. O sea, lo que tengo claro es que no me voy a gastar 100 pavos en estas cosas. O sea, cuando tenga la cuenta nueva, pues quizás. Pero... Veamos, 360, torre bombardera, 30 esqueletos, madre mía, échate un peca, bueno, a gusto, yo os digo porque es 1 euro y porque esa oferta no me va a salir de aquí en 100 pasos, y bueno, es 1 euro. Lo de las gemas no viene mal porque así tendré alguna legendaria y yo qué sé. Bueno, que ni tan mal. Ya me podrían haber salido gigantes. A seguir. Coliseo. Nivel 4. Globo por ahí. Bueno. Lo malo es que el bombazo se lo va a comer todo eso. Ah, iremos a la izquierda entonces. Vamos a esperar a que él tire algo. Oye, compañero, si no tiras nada, pero aquí
Está aquí. Y me da que ese globo va a llegar. Pero bueno. Es que me cago en la puta, tío. Se va a comer otra vez todo el daño. Me cago en todo. Torre bombardera de los huevos, chaval. Con todo, tío. Serás guarraso. Ahora te meto un gigante ahí. Que vas a flipar. Esa torre bombardera me está jodiendo la vida. Y ya el globo ni te cuento ya. Ya el globo ni te cuento. Venga, por la torre, maricón. A ver cómo me defiendes eso, capullo. Vamos, defiende. Vete con la torre bombardera a tu puta casa. Payaso. Torre bombardera. Agua raso el cabrón. Vale. No debería tener problema para defender eso y me da tiempo el gigante. Buah. Vamos, gigante. No. No, tío. Paso de tirar más nada. Hombre, pero si me lo pones así, tampoco te voy a decir que no, oye. No, yo creo que tiro en la torre aún así, así que de puta madre. Perfecto. Nice. Para eso, unas arqueras. Un caballero atrás. Un esto de aquí. Y nada, voy a tirar algo por aquí, aquí está. ¡No! Pues perfecto. Pum, pum.
Pues abrimos el cofre de coronas de hoy a ver qué nos toca. 250 de oro. Dos gemitas. Desbloqueamos a los bárbaros. 10 duendes. 18 orcoyeras, muy bien. Bueno. Y es que yo quiero gigantes. Necesito gigantes. Al menos en las primeras copas es obviamente esencial. Pero bueno. Bárbaro es que no lo voy a usar ni de coña. Y lápida. Ni tan mal. Ni tan mal hoy. Escoge 20. Consigue 20 cartas. Oye, con la tontería tenemos 380 gemas. 121 más. Y ya tenemos asegurada una legendaria. Bueno, de aquí a que no salga alguna, pues. Tengo una. Y tenemos 28 coronas. Llevamos 15 minutos de vídeo. Creo que me voy a echar una, quizás dos partidas más. Y bueno, llegamos a Coliseo Bárbaro. Tenemos. Conseguimos un cofre. Buen episodio, buen episodio. Y próxima arena, arena 4, fuerte del P.E.K.K.A. A partir de la... De aquí, de las 6, 7, ya se pone un poco complicada la cosa. Más que nada porque la gente se pone a gemear como cabrones y... Y bueno, yo desde que empiece a ver que ya empieza a ser tenso, en plan, por esta arena o esta, ya jugaré para mí. Plantaré el cofre de coronas, pero me pondré a jugar fuera de campo. Pero bueno, mientras tanto, está bueno. Torre bombardera, tal. Vamos a echar un par de más. Bueno. Empezamos con mosquetera. Seguimos con gigante. Y a ver qué tira este hombre. Que si no tiras nada, eso va a ser daño, eso va a ser daño. Nivel 6. Nivel 6, serás puto enfermo. Este tío se nota que es bueno. Es bueno, es bueno. Aún así, no sé, la defensa esa que me hiciste un poco basta, ¿no? Porque te tengo la torre a una bola de fuego. ¿Qué hace? ¡Ah, mierda, mierda, mierda! Bueno, yo qué sé. Algo se defendió, menos que antes me quitó. Unas arqueras por aquí. Bueno, por lo menos el caballero va a llegar a pegar. Puto dragón infernal, tío. Acaba de joder un poco la vida, pero bueno. Aún así tenemos bastante ventaja. Son mardero ahí para la derecha, ¿verdad? Sí. ¿Me explicas esas bolas de fuego por la puta cara? Tranquilo, compañero, que ya sé que me ibas a tirar la torre, o sea, no te vengas arriba. No te vengas tan arriba. Sí. Tú mete eso que es el carriz. Era muy mal, muy mal. Vaya que estoy, sigo metiendo cosas, pero yo qué sé. Y me activa la torre del rey. Este tío no tiene muchas luces, ¿eh? A ver. Bueno, eso de la voy a por todo.
torre para nosotros. Eso voy a defenderlo porque si no tenso. Me la lío con el puto globo de mierda. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Habíamos ganado todas las partidas, pero bueno, ni tan malo ahí. ¿Qué se va a hacer? Así que nada, gente, yo creo que lo voy dejando por aquí por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nada, como siempre os digo, si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis al canal para nuevos vídeos. Que me sigáis en mis redes sociales para que os enteréis de todo. Activad la campanita, importante. Y nada, gente, poco más. Hasta un nuevo vídeo. Adiós.